Mira, toda esa tripa te vas a comer. Perrona, muy buena asadita. No nos van las tripas, mira, voltea para acá las costillitas asadas en la carne. Mira, mira. Estas son costillas, gallo. ¿Las costillas, no? ¿Qué le hace que me pongas a hacer un pedacito ahorita en el plato? Del lado de este lado, mira. Hasta lo más chiquito. Sí, del lado de ahí, de ese. No está agarrando la señal. Ahora sí te lo vas a decir aquí al revés. Si son de harina, sí me las calientes. No, cruda se empacha uno. No, cruda se empacha. Así semi doradita, así como acá está ahí. No me aparece nada, ni un comentario, no me aparece gente conectada, no me aparece nada. Nada, ahorita, nada. Ahorita se van a conectar, la gente está desvelada. Ahí cayó primero. Ahí aparecieron ya conectados. ¿Qué vas a comer? ¿Qué te vas a...? ¿Qué me voy a devorar? Para empezar, un buen taquito de harina semidorada. Porque ya ves que, como dice el dicho, si son de harina ni me las caliente, pero en este caso sí le quiero calentadita. Ándale, papá. Era. A ver, prepara mi taco. ¿Prepara mi taco? Sí, ¿tienes de res? Hay de res. ¿Cómo de res? Mira. ¡Ey! Espera. Vela, mira, espera. No me espantó. ¿Qué vas a pedir? Yo quiero una bollita. Ah, bollita de la sola. Póngame una bollita para ahí. ¿Qué entera? ¡Esa, papá! Póngame la. ¿Te gusta o no? ¡Ah! ¡Me encanta! No te voy a ahogar con la cantidad. Para nada. No, lo que pasa es que me voy a quemar nomás, porque está bien caliente, pero no, yo. Ya nos decían que el quijada de pitbull no le entraba. Ay. ¿Qué caliente está? Ay, come caliente. ¿En la trepita qué tal está, ple? No, ¿por qué es diferente esa de la otra? Échenle agua al coche. ¿Puede ir? ¿Todo marquero? Póngame la química. ¿Sabadita? Sí. ¿Ese es el de harina? Mira, no más trasládamelo a este plato. Sí, pues, y un pedacito de limón te cargo, porfa. Para limón. ¿Pompita de limón? ¿Para Pablo, Miguel? Póngamelo ahí. ¡Dale! Mira. ¿Cómo la La neta, de los mejores tacos de aquí de Guasave, con los tacos del Cande. Este es el... carne asada del Cande. Ahí está la tripa, gallo. Es que quería que te lo pusieran para agarrar un pedazo. Ponle redilas al plato. ¿Me dan ganas? ¡Bien, pandita! ¡Ay, caray! Si vienes de Guasave y no te comes unos tacos de Cande, la verdad, haz de cuenta que le falta agua. Matanga. Qué buena está la tripita también, ¿no? Eso, Antaño, Coroño. ¿Eh? ¿Eh?
No sé por qué no me están apareciendo los comentarios ni nada aquí. A ver. ¿Sabe el goyo? Dijo la David. Ahorita me lo voy a catar. Al marisquero lo pueden enyerbar lo que le den se come. Que te pueden enyerbar que lo que te den te comes. Todo te lo comes. Es que mira, todo lo que tienen aquí los cabros es como aquí. Todo. Ve, mira. Muétale. ¿Ese es de red? Algo a tomar y no te tenemos. Dame una piña. ¿Qué? ¿No tienes tamarindo? ¿De tamarindo sí hay? Piña y tamarindo. Piña y tamarindo. Mire, mi amigo, cada quien come como le parezca, hombre. No se mortifique por eso. Mira. Lo único que queremos es que cuando vengan aquí a Guasave, vengan y prueben estos deliciosos y suculosos tacos. Así es. Y ya viene y se lo come con la boca cerrada, no la abra para comer. A ver, voy a ver si puedo. No, no puedo. No quiero verlo. Dame tantito. No dorado, entre tres heridas. Igual de tamarindo y como todo. A ver. Mucha muy buena, ¿eh? Es de piña. Dame nueve maíz de mi porra. Voy a perder eso. Uno de maíz. Uno de maíz. Bendito, señor. Sammy. No interrumpan al del cuchillo. No, hombre, que lo vamos a interrumpir. Nadie te lo está quitando. Chulada de tripa. Ponme a dorar una malla. ¿De pura tripa son esos? De pura tripa. Chingale. Ese, todos los candes son los mismos, pero los de la Ford son los mejores. Aquí estamos. Todos son buenos. Mira, pedí un taco de mayo. Engaso. A la raga. Engaso. De rey, de puerco. No me lo llene mucho nomás. Normalito. A esto le llamo yo un buñuelo a la parrilla. Sin azúcar. Recomendado. Dice, Teo García dice, así se dice, ¿cómo va a comer con la boca agarrada? Exacto. Cada quien come como le parezca, man. No. Bueno. Un limoncito nomás. No, ese me lo pones en el taco. Ah, bueno. Llegaste a escuchar. Me lo pones en el taco. Dice Mario Pérez, te pido un favor, manda saludos para mi esposa Patricia, mis hijas Gaby, Tere, Erika, mis cuatro nietos. ¡Épale! Desde Villaflores, Chiapas. Saludos para el buen amigo Mario Pérez y toda su familia. Y el perrito amarillo que tiene también. Y para los gallos y las gallinas. Y las gallinas.
Todos, gracias por mirarnos. Saludos, mi amigazo. Es puro cotorreo, No se agüite. Toño de Lara Real, un saludo. Saludos, mi buen amigo Toño. Bueno, pues ahí está, chavalos. Yo me voy a poner a comer. Aquí tengo mi taco ya. Y buen provecho para todos. Ya dejaron caer otra media tonelada de tripa. Vámonos, Ricky.